¿Cuánto nos ha pasado que tenemos las manos ocupadas? Estábamos haciendo compras, vamos a montar cosas en el baúl del Tesla y no podemos abrirlo porque tenemos las manos full. Pero hoy yo les traigo algo que va a cambiar el juego y es la otra pieza que me mandó la gente de Hans Show para poder abrir el baúl, el trunk, con tu pie, pasándolo, deslizándolo por la parte de abajo. So, nada, vamos allá y bienvenidos a otro video más de Samurotec. A diferencia del trunk, para el baúl solamente trae un cable, un controlador, los tape wraps y unas pequeñas piezas aquí. So que este proceso debe de ser más fácil que el del frente. Así que vamos a ver cuánto tiempo me toma y se los dejo saber al final de este video. Adicional a esto, esta pieza usted se la puede llevar con 15% de descuento usando mi código SAMIHANSSHOW y el envío es totalmente gratis. So, utiliza mi código y lo puedes ordenar. Actualmente esta pieza tiene un valor solamente de $80 sin el descuento. Así que continuamos con el proceso. Utilizando una de las herramientas que les recomendé del kit de Amazon, vamos a comenzar removiendo este plástico, este cover de la tapa del baúl. Literalmente cuando lo estás sacando siente que se está rompiendo porque lo que lo agarra son clips de plástico y hacen unos ruidos fuertes, pero realmente es la manera correcta. Continuamos. Ya sacamos este, ahora vamos para este, que según el otro video que yo vi es la parte más difícil. Lo primero que tenemos que hacer es sacar dos clips, dos tornillitos de esos de plástico antes de removerlo. Y como ustedes vieron en el video, esto te lo hace mucho más fácil. So, es recomendable que lo tengan. Estos son los dos tornillitos que tienes que sacar, los dos tornillos de plástico. Y usé esta espátula, destornillador, como le quieras decir, que me lo hizo mucho más fácil. No pude con las manos, no pude con otra pieza que no fuese con esta. Ahora vamos a esta parte para que ustedes vean cómo suena. Vamos por aquí atrás. Una vez tenemos prácticamente todos los clips fuera, verificamos por aquí, está todo bien. Este cover, si no me equivoco, hay que quitarlo. Vamos a ver cómo se hace. En esta área de acá tenemos un clip que debemos de quitarlo. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a remover ahora. Ese es el único cable que hay que desconectar antes de quitar esta pieza. Me encontré con un pequeño problema y es que según vi en YouTube, se supone que este plástico cover se ponga primero y después se ponga esto. Al parecer en la instalación pusieron primero esto, pues se pusieron primero esto y después esto. So, por eso no puedo sacarlo. Voy a tener que sacar este cover para entonces después yo ponerlo. Así que eso es lo que me ha dado un poquito de trabajo. Ahí está. Tuve que hacerle mucha fuerza para removerlo. Obviamente se cayó. Pero eso es solamente un case. Esto que ven aquí. ¿Ves? Se supone que esto vaya primero y después se ponga el cover. Ok, ya tenemos el panel fuera. Y ahora vamos a la parte de hacer el cableado. O sea que vamos a poner el cable, el único cable que traes. El único cable que traes
lo vamos a estar conectando desde aquí, que van a estar seguros, y lo vamos a estar bajando por toda la esquina del pasajero hasta llevarlo hasta la parte de abajo donde está el sensor. Eso que ahora venimos, como quien dice, a la parte difícil. Ahora vamos a desconectar los cables que están dentro de la tapa del baúl para conectar el cable nuevo. Ahora instalamos el bypass, ya sacamos el original, ¿ves? Son los mismos clips, solo que ponemos este donde va el original y el original lo conectamos al bypass, que es aquí, para que corra por el cable hasta el otro lado. Ok, el próximo paso es usar esta varilla que ellos estén bien de plástico para pescar el cable por aquí adentro, por aquí, bajarlo por aquí, entrarlo por aquí y sacarlo por acá. Una vez entramos la varillita, lo que hacemos es que amarramos el cable con tape al otro lado para entonces ir alándolo para que llegue hasta el otro lado. Hasta ahora no se ve muy difícil. Ahora seguimos pescando el cable y vamos para la parte más difícil, que es esta gomita. Intenté meter el cablecito por aquí arriba y no pude. De la manera más fácil que se me hizo es entrando por acá atrás y subiéndolo poco a poco, ¿verdad? Porque puedo ir tocando por donde va hasta llevarlo hasta acá. Luego que lo saqué, volví y lo amarré. Y ahora vamos para la parte difícil, que es pasarlo. Dato importante, una vez pasan el cable por aquí, tienen que meterlo, o sea, llevarlo por aquí y sacarlo por este roto, para entonces pasarlo por acá. Para que pase más fácil entre la goma, me mojé los dedos con un poquito de agua y jabón. Y el plástico lo estoy mojando, el cable un poquito. Y en esta área, donde también le puse tape a otro de los conectores, también lo mojamos. Y tocamos por aquí para ver si esto nos ayuda a pasarlo más rápido por ahí. Luego de unos 15 minutos aproximadamente, pude sacar el cable, ya está todo aquí. Y dato importante, tienes que sacar la tapa del baúl. En mi caso, mi modelo Y es de 3 filas, solo que es un poquito diferente, porque ya esto es completo. Pero primero tenemos que sacar esta parte de aquí, y es por clips también, so. Una vez la tenemos fuera, como pueden ver, es por clips, no necesitan nada de tornillo. Hay que también sacar dos tornillos. 3, 4. Hay que sacar 4 tornillos de plástico para poder soltar la alfombra. Y volvemos a utilizar esta herramienta. Guardamos bien los tornillos de plástico. Una vez sacamos los tornillos de plástico, pues ahora procedemos a sacar estas varetas de aquí al lado, que salen también a presión. En este caso tenemos una y tenemos la segunda. Vamos a ir por aquí. En mi caso, las varetas se ven así de pequeñas porque mi guagua es 3 filas, como había dicho. Posiblemente una modelo Y que sea solamente 2 filas, pues las varetas son más largas, según vi en los otros videos de los youtubers. So, ahora sacamos esto de aquí. Ya tenemos 2 clips, los otros 2 clips de las alfombras, como le había dicho. Removemos el compartimento completamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a
sacarlo por aquí abajo. Porque en esta versión, a lo mejor pueden ver otros videos, pero en esta versión, que es la última, se necesita conectar este cable amarillo al plug de corriente que está aquí, que es el car lighter. Ahora, de las otras versiones anteriores que estaban conectadas aquí arriba, la corriente, si el carro está dormido, no te iba a funcionar lo de deslizar el pie, o que ibas a tener que sacar el celular como quiera o whatever. Nada, es un poco más trabajoso para mí, es más trabajoso porque para meterlo por aquí hay que meter la mano, literalmente vas a tener que sacar los plásticos de aquí. Estos plásticos vas a tener que, obviamente ya yo les dije cómo sacar esto de aquí. Pues lo sacamos y esto lo movemos para acá para poder hacerle fuerza al techo y meterle una mano, y vas a encontrar un rotito por aquí que se une acá, y de esa manera sacar el cable por aquí, y ahora lo vamos a ir metiendo por aquí adentro en el techo para ir bajándolo hasta llevarlo aquí y por aquí poder conectar el otro cable que se va a bajar por aquí también, y vamos a ponerle el sensor ahí abajo. Ahora procedemos a sacar estos 5 tornillos para poder sacar la goma. Dato importante, esos 5 tornillos que ven ahí también se tienen que sacar y están por la parte de abajo. Así que no te quedará de otra que mecanear debajo del carro para poder sacar esos 5 tornillos. Ok, una vez sacamos los tornillos de abajo y los de aquí, posiblemente te encuentres con esto, que es una llave especial. Yo por lo menos no la tenía, y lo que hice fue que usé una llave crecen y la acomodé, obviamente, de lado, y así pude darle vuelta hasta sacar el tornillo. Y después que terminé de poner el cablecito por ahí, llevarlo por acá, sacarlo por aquí, y el negro lo tengo por aquí, ¿ves? Que es el que va conectado al sensor, me percato que se supone que este cable viene con este clip, y en una de las jaladitas que di por aquí bajándolo, esto se me rompió, se le salió. Así que tengan mucho cuidado. Amarren esta parte también con tape cuando estén cableando, o sea, pescando el cable por aquí, perdóname, por aquí, para que no les pase esto. Pero me comuniqué con la gente de Hanshow y me dijeron que no había problema si les pasa esto. Si no les pasa, pues mira, sencillo, ustedes tienen que abrir este clip y el cable amarillo, vamos a ver, lo van a pasar, esto va a estar abierto, lo van a grapar aquí el cable amarillo, para que lo van a grapar con este amarillo, para que haga contacto y coja corriente de este enchufe. Ahora, si les pasó como yo, pues simplemente ellos me dijeron que pelar un poquito más el cable, como yo hice aquí, déjame ver si puedo, ajá, pelar el cable, lo doblara y lo introdujera por, obviamente, por la parte de donde va el cable amarillo. Pues por ahí lo vamos a meter y lo vamos a amarrar hasta que llegue allá atrás para que coja la corriente. Así quedó el cablecito ya puesto por ahí adentro. So, ahora lo que vamos a hacer es guardar, amarrar aquí y conectar para probar antes de poner todo esto para atrás. Importante, sí tenemos que ponerle este cover al baúl para que cuando le conectemos los cables le envíe la señal a la computadora de que todo está en orden y poder hacer la prueba. Nada, vamos a hacer las pruebas ahora para que ustedes vean aquí en el momento, sin editar, para que vean si me funciona el momento, si hace rápido, si cierra. Para cerrar se tarda un poquito más. Vamos a hacer la prueba, pasarnos el pie por aquí. Nítido. Y para cerrarlo, ¿lo ven? Hay que esperar como unos 5 segundos por seguridad. Él lo que hace es que no baja en instante, sino que te da el break de tú moverte, o si estás sacando algo no se vaya a activar,
y a golpearte. Vamos a terminar de echar todo para atrás y cerramos este video. Bueno, ya finalizamos de instalar todo para atrás y obviamente el proceso es lo mismo pero en reversa y es sumamente fácil, solamente vas a acomodar todo para atrás según lo ¿verdad? Desinstalaste. So, lo que voy a hablarles ahora es de la conclusión, de si vale la pena ese nuevo sensor para el pie, ¿verdad? Para abrir el baúl. Y en mi opinión, sí, vale la pena y por el costo es pues un regalo. Realmente con mi código de 15% te viene saliendo en $63, o que es algo sumamente económico. La parte, ¿verdad?, difícil es instalarlo, que te puede tomar entre 1 hora a 2 horas, depende de tu expertise bregando, ¿verdad?, con este tipo de herramientas e instalaciones. Sí, me tomó tiempo porque yo estoy grabando, estoy editando, moviendo la cámara y tratando de hacer algo bien explicativo para que ustedes no tengan que pasar mucho trabajo instalándolo. So, que si tienen la oportunidad y se atreven a hacerlo, yo se los recomiendo. Y obviamente usen el código para que les salga de 79, les salga el 63. So, voy a dejar el código en la descripción y aquí está abajo saliendo ahora, que es Sammy Hand Show. Ahora, tengo que hablarles de algunas cositas que tienen que tener en cuenta el sensor para funcionar. Ya yo llevo 2 semanas o 3 utilizándolo y me he dado cuenta que una vez el Tesla se va a dormir completamente, o sea, que hace un shutdown completo para no utilizar nada de batería, el sensor obviamente también se apaga. Le estoy ahora mostrando un video de lo que yo les hablo. Incluso si tú vas a utilizar tu mano, tampoco va a funcionar abrir el baúl, porque tiene que haber un contacto físico, por ejemplo, como tú a tratar de hundir lo que es la, ¿verdad?, la cerradura de las puertas para que él se despierte y pueda reconocer que tú estás cerca y que el que está es el dueño, ya que se va a comunicar con el celular, que es tu llave. Ahora, un truco que les puedo decir es que lo estoy utilizando cuando ya yo sé que estoy en un supermercado o voy a salir de casa con las manos ocupadas. Tú puedes tratar de despertar el auto encendiendo el aire acondicionado desde la aplicación del celular o tal vez desde de una aplicación de terceros como la de Tesla, que es una aplicación que te da estatus y otras notificaciones que la aplicación original de Tesla no da. Y con esa misma aplicación tú puedes despertar el carro y una vez el carro esté despierto tú puedes acercarte y utilizar, ¿verdad?, de manera correcta lo que es el sensor del pie. Así que no te va a funcionar el 100% si el carro está durmiendo. No importa que esta nueva versión esté conectada a CarLight, como ellos me explicaron, ellos trataron de modificar esta pieza para que siempre funcionara, no importa que el carro se acueste a dormir, como ellos dicen. Pero la realidad es que hasta el CarLight, toda la energía, una vez el carro se va a dormir, se va a apagar por completo. Así que ten en mente que vas a necesitar que el carro esté despierto. O sea, si pasa mucho tiempo de que el carro no está en movimiento, en acción, pues se va a acostar a dormir, que es lo que hace en estas ocasiones. Pero aparte de ahí, todo funciona bien, me ha salvado la vida, como les dije, funciona de show. Nada, es cuestión de seguir los pasos poco a poco, con mucha paciencia, poco a poco, para que hagan la instalación. Si tienes dudas o preguntas, en confianza me puedes escribir en los comentarios o buscarme en mis redes sociales para que tengas una comunicación más directa en Instagram o Facebook o aquí mismo. La cuestión es que no dejes pasar la oportunidad de añadirle este dispositivo por un costo sumamente económico. Nada, hasta aquí llegó este video. Gracias a todos por su apoyo. El canal, ¿verdad?, sigue creciendo constantemente. Venimos con mucho más contenido de placas solares, más dispositivos. Ya Hand Show se ha comunicado conmigo y me va a estar enviando el guía
el que utiliza el plate y otros dispositivos para que yo haga la instalación en español y todos ustedes puedan ver y conocer de sus productos. Así que es un honor para mí seguir haciéndoles videos. No se olviden de suscribirse, de darle like a este video, de comentar, de lo que sea. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.